Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir como cada semana nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de Quemú Quemú, provincia de La Pampa. Aquí estamos con un programa especial relacionado con Cooperativa Cocipro. Esta cooperativa es muy importante para la localidad y para toda la provincia, ya que es la tercer cooperativa más importante de la provincia de La Pampa. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente de la misma, el señor Javier Macchión. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias por recibirnos, Javier. Bueno, muchísimas gracias, encantado de conocerlos. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué cantidad de años tiene esta cooperativa que es tan grande. Bueno, esta cooperativa hace bastante que está funcionando, debe tener como más de 60, 62 años. Empezó funcionando como una cooperativa eléctrica y después con los años fue tomando el nombre de Cocipro. Bueno, en realidad brindan muchísimos servicios. Y sí, tenemos telefonía, electrodomésticos, líneas rurales, la fábrica de columnas, servicios sociales, agua potable, que es algo muy importante, que por ahí la gente acá de las interconectadas no se da cuenta que tiene el agua en la canilla para tomar, y cuando vos te vas a otro lado, es muy importante. Después tenemos la energía, sí, la verdad que son muchos servicios que presta la cooperativa. Internet, ahora tenemos fibra óptica. Tenemos cableado todo el pueblo con fibra óptica, así es una inversión muy grande. Y bueno, ya tenemos, de los 400 usuarios que tenemos 120 usuarios conectados con la fibra óptica, el resto sigue con internet. Bueno, y por supuesto también le brinda energía a distintas localidades. Claro, son las interconectadas que tenemos: Agustoni, Dorila, Quemú Quemú, Relmo y Miguel Cané. Son cinco pueblos que en realidad lo que abarca la cooperativa son casi de cerca de 1.000 kilómetros de líneas entre pueblos y líneas rurales. ¿Y cómo están trabajando con el tema del parque automotor? Me imagino que se les debe complicar con tanta cantidad de pueblos y kilómetros. Sí, no solamente que se complica con las roturas, lo que andar tanto en las calles de tierra, cuando llueve, zona inundable, la verdad que se rompen mucho los vehículos y se complica en ese tema, pero bueno, venimos manejándolo con inversiones y la gente que puede lo va cuidando. La verdad que ahora tenemos una grúa nueva que anda muy bien, que está nuevita y es una grúa importante. Y bueno, es lo que se está cuidando, pero bueno, sí, hay mucha rotura de vehículos y eso, ¿eh? Javier, ¿qué cantidad de integrantes tiene el consejo? El consejo tiene 9 consejeros titulares, 2 suplentes y 2 síndicos. Así está síndico titular, síndico suplente, y si hay 2 suplentes, si cualquiera de los titulares por X causa renuncia, tiene cualquier cosa, sube un suplente. Bueno, y por supuesto hay muchísima gente joven trabajando aquí en la cooperativa. Sí, yo hace un año y medio que estoy de nuevo acá, participé de otros consejos como suplente, aprendiendo lo que es la cooperativa, aprendiendo la carrera. Hoy me toca la suerte de ser presidente y estar Cocipro como está. La verdad que a todo el mundo le digo, me choca para bien el grupo de trabajo que se ha armado en la cooperativa, antes no se veía, cada persona tiene su responsabilidad, su decisión. Y bueno, nosotros tomamos las decisiones más importantes, pero como que ya llega todo más cocinado el consejo, no es tanto. Antes el consejo tenía otras decisiones más importantes porque esta cooperativa pasó por muchos problemas, deudas, con el APE, con la AFIP, con todos. Hoy las deudas están todas al día, no tenemos deudas atrasadas con nadie. Y bueno, eso se debe al trabajo de todos los consejeros que arrancaron en su momento cuando esto se inició, hace más de 12, 13 años. Y bueno, y los chicos que están trabajando acá, que la verdad que me encanta el grupo de trabajo que han armado Leandro para esta cooperativa. Ojalá siga todo así. ¿Qué cantidad de empleados tiene hoy la cooperativa? Y hoy tenemos 92 entre empleados y contratados. Y la idea es para el año que viene de llegar a 100, 105, de ir agregándole más gente para seguir dándole trabajo a la gente acá del pueblo o de las interconectadas. Bueno, estuvimos viendo la fábrica de columnas, que es realmente increíble.
Y también nos contaba Leandro que, bueno, tuvieron un problema muy grande con que vino una tormenta muy fea y tuvieron que hacer todo nuevo. Sí, sí, la fábrica de columnas siempre fue, como dice así en criollo, el caballito de batalla de la cooperativa. Siempre los demás sectores se afirmaban en la cooperativa porque, en la fábrica, perdón, porque bueno, se vende columnas en todo el país, más en el sur que otra cosa, pero cuando hay problemas con tormentas que tiran en todas las líneas rurales, tiene más de 60 años, imagínate vos. Entonces ahora, con columnas nuestras que las hacemos nosotros, estamos empezando a invertir en líneas para mejorarlas. Javier, ¿cuál sería el proyecto más importante que tienen ahora y que tenés vos como presidente de esta cooperativa? Proyectos hay varios. Yo como presidente quiero que esto no cambie su rumbo, que siga como está, que la gente, los empleados sigan involucrados como están. Y proyectos, bueno, tenemos, hay un proyecto de ver si podemos empezar a fabricar luces LED para poner la luminaria de Quemú Quemú, todas luces LED. Pero bueno, es un proyecto, la verdad, que muy ambicioso, pero bueno, sale mucha plata y si pudiéramos financiarnos, conseguir algún tipo de crédito o algo, estaría muy bueno y daríamos algún puesto más de trabajo. Y tendríamos luminaria con LED en el pueblo, que sería muy importante por el tema de que tenés un ahorro de un 50, un 60% de energía. Javier, ¿cómo están con respecto al balance de la cooperativa? Bueno, el último balance cerró el 31 de marzo del 2016, abarca 1 de abril del 2015 a 31 de marzo de 2016. Dio un excedente importante, creo que fueron cerca de 3 millones de pesos, los cuales ya se están invirtiendo en fábrica de columnas. Se compró un molde nuevo para la fábrica, que está necesitando, una caldera, una dobladora de fierro y la próxima compra que vamos a hacer es una hormigonera nueva. Todo eso suma cerca de 3 millones más o menos. Las primeras que te nombré ya están todas. Lo que nos faltaría es la hormigonera, que vale cerca de 800, 900 mil pesos. Y esa sería otra cosa importante para la fábrica. Bueno, y por supuesto aquí también tienen ventas y realmente tienen todo tipo de electrodomésticos, celulares, que me imagino que está todo el pueblo, por supuesto, muy conforme con lo que ustedes tienen. Sí, electrodomésticos debe ser cerca de 8 o 9 años que está. Se puso este servicio como para tener algo más, para buscarle la vuelta en épocas que eran bravas para la cooperativa. De darle al asociado una financiación para pagar con la boleta de la luz, y la verdad que muy bien. Este año tuvo excedente también en el sector de electrodomésticos, y la gente del pueblo acompaña comprando. La idea no es competir con otros locales que venden electrodomésticos. Nosotros tenemos, no es que nos bajamos el precio ni nada, tratamos de que le sea cómodo para el asociado y sin tratar de competir con los demás locales que hay acá en el pueblo. Javier, como presidente de COSIPRO, ¿cuál sería el mensaje que querés dejar? Bueno, por ahí, como empleado de banco, me es re difícil hablar así ante una cámara, pero como veo la cooperativa hoy, ojalá se siga sobre este camino, sobre esta estructura de trabajo que se armó, que la armaron los consejeros y el gerente que tenemos ahora, Leandro. Y lo que le pediría a los consejeros que vienen, que sigan en este, y la mejoren a la cooperativa, que sigan haciendo cosas por los asociados. Y que, bueno, estoy muy contento con cómo está hoy la cooperativa, porque yo la vi anteriormente y no era muy lindo verla endeudada y eso. Y hoy, con el laburo de todos los consejeros, que pusieron garra a esto porque se le debía a todo el mundo y no teníamos plata de dónde sacarla de ningún lado. Y bueno, y hoy se ordenó, la estructura camina como tiene que ser, y ya te digo, tenemos sueldos, se pagan al día, el AFIP al día, la energía se paga al día, no tenemos deudas atrasadas, y eso es importantísimo. La verdad que habla bien de este grupo
de cooperativistas y de este grupo de trabajo. Y es una cooperativa de un pueblo chico y es una de las más importantes de la provincia de La Pampa, eso también hay que decir. Y según el otro día estuvimos hablando con Leandro, y en facturación este año superamos los 50 millones de pesos y seríamos la tercera cooperativa después de Santa Rosa y General Pico. Así que un pueblo chico con una cooperativa que con mucha facturación y mucho movimiento. La verdad que esto es muy grande. Javier, muchísimas gracias por recibirnos. Felicitaciones por el trabajo que realizan, que realmente es un placer venir. Así que bueno, toda la suerte. Bueno, agradecido. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. En la provincia de La Pampa, visite Termas de la Raudé. Contamos con 8 hectáreas de parque recreativo, 3 piletas con agua termal, pileta deportiva con gran espacio, abundantes comodidades para acampar, salón comedor, diversos juegos infantiles, complejos de cabañas, servicios de Wi-Fi. Visítenos, Termas de la Raudé, La Pampa. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Quemú Quemú en este programa especial de Cooperativa Cocipro. Tuvimos la posibilidad de hablar con Rosana Santarosa, ella es secretaria del Consejo. También lo hicimos con Germán Galini de Relaciones Públicas. Rosana, bueno, secretaria del Consejo. Consejo de Administración, sí, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la visita. Bueno, y siempre trabajando, por supuesto, en esta cooperativa que es tan grande. Sí, nosotros desde el Consejo más que nada colaboramos con una estructura muy importante que tiene la cooperativa. Acá entre los distintos sectores, ya vas a recorrer los distintos sectores, hay aproximadamente 90 empleados que están distribuidos en cada actividad, porque se abastece a 5 localidades interconectadas también. Además del servicio eléctrico, tenés el agua potable, telefonía. Acá hay un sector de electrodomésticos. Que realmente tienen un salón de ventas muy lindo, muy grande. Sí, se han incrementado muchos elementos. Esos son servicios para brindarle a los asociados algo más en su localidad, que no tengan que desplazarse a otro lado para hacer sus compras. Acá mismo también funciona internet, servicio de internet, servicio de telefonía celular. Hay más de 1000 líneas de asociados. Y también tratamos de acompañar al asociado en otro tipo de servicios, como por ejemplo becas para estudiantes secundarios, universitarios, los que estudian fuera de localidad, y acompañar a todas las instituciones en el quehacer diario, ¿no es cierto?, que uno puede ayudar. Vamos a saludar a Germán. Germán, ¿cómo estás? Bueno, él está dedicado a comunicaciones en la cooperativa. Sí, así es. Bueno, sí, mi puesto es de comunicación y relaciones públicas, y estamos haciendo un poco uso de todas las redes en lo que respecta a comunicación. Es una buena etapa para comunicar, para las instituciones y para las empresas en general, porque ahora tenés el soporte de todas las redes que te facilitan el trabajo y tenés una llegada puerta a puerta, digamos, al celular o a la computadora de cada quien permanente. Entonces es un proceso que se ha acelerado muchísimo y se ha personalizado, pero también hay que alimentarlo constantemente y uno compite con un montón de otros mensajes que le llegan a cada usuario, a cada asociado en este caso, pero te abre las puertas a tener una comunicación directa, fluida y a retroalimentación, ¿no? Puesto que no solo que vos comunicás desde un lado, sino que obtenés la devolución. Entonces, es una buena etapa para comunicar, me ha tocado justo estar acá y lo que tratamos de hacer desde la cooperativa es comunicar cada uno de los hechos, acontecimientos y cositas que van pasando para que la gente, que son los verdaderos dueños, porque es una cooperativa, se vaya enterando y vaya teniendo la posibilidad de contestar y nada, de mantenerse informado acerca de lo que va sucediendo, ¿no? Bueno, y a la vez está buenísimo porque se enteran de lo último que llegó, tanto en electrodomésticos, celulares, precios, todo por internet. Sí, tal cual. De
eventos grandes que suceden, que no suceden como cooperativa, de participaciones, en construcción de líneas para empresas muy grandes, hasta pequeños descuentos que podemos obtener para brindárselos al usuario, o que ya están listas las becas, que desde la más pequeña hasta la más importante, bueno, todo está volcado en algún mensaje de algún tipo. Bueno, está bueno porque se están contestando continuamente. Sí. Bueno, gracias, es un ida y vuelta, entonces uno también sabe, es como un termómetro para saber qué pasa, ¿no? Desde mensajes a ver cuánto sale tal o cual cosa, hasta expresiones de lo que sienten y lo que piensan como dueños, ¿no? Y usuarios. Así que es muy bueno. Rosana, me contabas de internet y bueno, también brindan internet al campo. Sí, es un servicio importante porque se puede expandir 15 kilómetros al sector rural desde acá, desde la cooperativa. También, no sé si te nombré, servicios sociales, sepelio, servicio de ambulancia, algún objeto de ortopedia para el asociado, también agua potable, gas envasado. Es una cobertura muy amplia para el asociado. Rosana, también por supuesto tiene muchas líneas rurales, muchos kilómetros. Sí, la cooperativa atiende aproximadamente 1.000 kilómetros de línea rural porque llegamos hasta la provincia de Buenos Aires aproximadamente, pero además de lo importante del usuario tenga electricidad y que a lo mejor es una erogación importante para la cooperativa atender toda esa cantidad de kilómetros, tenemos un sector muy importante de una cuenca lechera que necesita imperiosamente el suministro eléctrico para su actividad, así que es una demanda permanente y un servicio que tratamos de optimizar. ¿Son muchos tambos que se encuentran en esta región? Es un importante, sí, la zona que nosotros la denominamos cuenca lechera, están todas ubicadas en un sector que es al que privilegiamos. Rosana, muchísimas gracias, gracias por esta nota, gracias por recibirnos y felicitaciones porque realmente están trabajando excelente. No, por favor, gracias a vos por la visita, muy amable. Germán, bueno, muchísimas gracias y vos con tus comunicaciones realmente le brindás a toda la localidad y a la región. Y al país también, porque el que se quiera enterar de lo que está pasando en COSIPRO, vos ahí estás. Bueno, sí, tratamos de hacerlo. Nada, sobre todo para mantener a los verdaderos dueños y usuarios informados de lo que vamos haciendo. Es nuestro deber. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete. Con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos para comodidad de nuestros clientes con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila. Ruta 7, kilómetro 490, La Bulalle, Córdoba. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros. Comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo, de este programa especial sobre Cooperativa COSIPRO, esta cooperativa tan importante para la localidad y para toda la región. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el gerente de la misma, el señor Leandro Gallego. Leandro, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. No, por nada. Bueno, aquí nos encontramos en la fábrica de columnas, que realmente esto es súper importante para la cooperativa. Sí, la fábrica de columnas es la pata productiva más importante que tenemos. Hoy representa más del 50% de la facturación. En esta fábrica trabajan 35 personas directas, que tienen, digamos, relación directa con la cooperativa. Después, todo lo que genera, desde mantenimiento eléctrico hasta flete y todo ese tipo de cosas necesarias para la actividad, con lo que no solamente para nosotros sino para el pueblo es un aporte muy importante. Vamos a hacer un poquito de historia, Leandro. ¿Cómo comenzó esta fábrica de columnas? Bueno, en realidad comenzó hace como 20 años ya, un poco más de 20 años.
por la necesidad de un autoabastecimiento. Necesitábamos en ese momento comprar columnas de hormigón y la decisión fue fabricarlas. Derivó en esto, hoy el 99% de la producción es para comercializar. Comercializamos desde Trelew, Puerto Madryn, hasta lugares como Villa Gesell en provincia de Buenos Aires. Realmente todo lo que es sur y básicamente estos últimos dos años, provincia de Buenos Aires, son los mercados donde más hemos incursionado. Bueno, realmente es una fábrica enorme, con un crecimiento bárbaro. Contame qué cantidad de columnas pueden hacer diariamente. Nosotros hoy estamos en un nivel de producción de un poco más de 500 columnas por mes, unos 200 metros cúbicos, para los que entienden el tema. Estamos trabajando a tres turnos. Hace tres meses que empezamos a trabajar a tres turnos, básicamente por la demanda. Se ha crecido mucho este último año y básicamente los próximos seis meses de producción hoy están cubiertos con las ventas que tenemos pendientes para entregar. Realmente increíble. Leandro, ¿cómo solucionan el tema de los insumos? Sí, no, básicamente los insumos no tienen mucha complejidad. Tenemos cemento que estamos comprándole a Loma Negra, eso lo entregan a granel, una entrega de tres entregas mensuales. Todo lo que es granza y arena viene de Río Cuarto, y los hierros para toda la estructura viene de, se estamos comprando a la gente de Codimat, de Bahía Blanca. Esto es todo, bueno, acero de Asinda, ¿no? ¿Cuáles serían los proyectos que ustedes tienen? Porque realmente va creciendo muchísimo. Sí, este año empezamos una fuerte inversión en la fábrica. Compramos una caldera nueva, compramos un molde nuevo de hasta 19 metros y el proyecto de fin de año encarar la compra de una nueva hormigonera con dosificadora automática, que nos va a permitir mejorar nuestra capacidad instalada, mejorar nuestra calidad, digamos, sobre todo en la terminación de las columnas, y bueno, atendiendo un poco a las demandas del mercado, que en lo que respecta a nosotros ha crecido muchísimo en los últimos dos años, y creemos que el próximo año va a ser un año muy bueno para lo que es media tensión, que son las columnas más grandes, que por ahí demandan mayor, mayor vapor para el secado y moldes más grandes, ¿no? Bueno, Leandro, vos sos ingeniero, realmente aquí, como se dice vulgarmente, estás en tu salsa. Sí, realmente somos tres ingenieros industriales que estamos afectados a la cooperativa y a la fábrica de columnas, dos. Bueno, yo soy el gerente general que estoy todo el tiempo en contacto con ellos, pero quienes más operan son ellos dos. Y en general la cooperativa estamos incorporando profesionales en los distintos sectores. Tenemos un ingeniero electromecánico también que es relativamente nuevo, dos contadores, hay uno que se incorporó ahora hace tres meses. Y apostamos un poco a profesionalizarnos porque hoy realmente es una necesidad, no es una opción. Y los proyectos que tenemos y las ambiciones son grandes, así que no podemos dudar en eso. Bueno, y por supuesto, seguramente están buscando ampliar el mercado de ventas, ¿no? Sí, hace aproximadamente un año, año y medio, empezamos a entrar en lo que es Provincia de Buenos Aires, que es un mercado difícil porque hay mucha competencia. Hoy tenemos la suerte de haber firmado un acuerdo con Edenor, una empresa muy grande, hace dos meses, que le vamos a abastecer columnas por un año. También ya hace dos o tres años que venimos trabajando con gente de EDES, que tiene un área de concesión bastante importante en Provincia de Buenos Aires, y hay cooperativas grandes como Cooperativa de Trenquelau, que históricamente nos ha comprado y es más que un cliente, diríamos un socio estratégico, porque gran parte de la venta de columnas de los últimos 3 o 4 años han sido compras de ellos, que nos ayudan sobre todo a las grandes inversiones. Leandro, ¿qué otro emprendimiento tiene la cooperativa? Porque realmente siempre están trabajando en algo nuevo.
Sí, Cosipro también tiene un emprendimiento inmobiliario que consta de 132 terrenos, de los cuales hoy la totalidad ya están vendidos. Eso fue una idea, un proyecto que nació en el 2009, lo terminamos prácticamente este año. Hoy hay 130 lotes, 130 personas que tienen la posibilidad de tener su casa y a un precio de un terreno exageradamente accesible, porque la idea fue poder brindarle a toda esa gente la posibilidad de comprar un terreno para hacer su casa, que a los valores actuales hoy se hace muy difícil. Se financió hasta en 5 años, la inversión rondó los 7 millones de pesos, la inversión de la cooperativa, todos los servicios, hoy tienen todos los servicios, desde agua potable, bueno, obviamente luz, alumbrado público, red de gas natural, y también estamos brindando servicio de internet en esta parte, ¿no? De que es una parte un poco alejada del pueblo, pero que a su vez en lo que es superficie representa el 20% de la superficie del pueblo, con lo cual es importante. Este fue un proyecto, un emprendimiento de la cooperativa con apoyo en parte del municipio, claro está. Y bueno, hoy nos enorgullece decir que tenemos un loteo que fue hace 4 o 5 años una idea y hoy ya es algo concreto. Hay más de 10 familias que están viviendo y hay otras 10 casas que están en construcción. Creemos que por ahí en los próximos 5 o 6 años esto se va a poblar muchísimo más. Leandro, muchísimas gracias por habernos recibido, por habernos abierto las puertas de Cosipro, que realmente, bueno, nos vamos súper contentos porque esta es una cooperativa que realmente vale la pena. Bueno, Liliana, por favor, gracias a ustedes por haber venido. Nos interesa mostrar lo que hacemos y también es bueno que gente como ustedes se interesen en cooperativas en pueblos tan pequeños como el nuestro, que hacen un esfuerzo todos los días para hacer las cosas mejor, para brindar mejores servicios y generar más fuentes de trabajo. La principal unidad productiva de la cooperativa, tanto por el volumen facturado como por la cantidad de operarios que trabajan en ellas, es indudablemente la fábrica de columnas y accesorios de hormigón. Los productos que en ellas se realizan son columnas pretensadas de hormigón armado y vibrado para líneas eléctricas de baja y media tensión. La cooperativa posee además transporte propio, lo que facilita la entrega del material elaborado en el sitio que el cliente lo disponga, en el tiempo acordado previamente, abaratando así los costos finales. La fábrica de columnas y accesorios de Cosipro Limitada se ubica en el kilómetro 127 de la ruta provincial número 1, a pocos kilómetros del acceso a la localidad de Quemuquemú. Primer gran fiesta regional del chacinado artesanal en Nicolás Brusone. Sábado 13 de agosto, acto inaugural, corte de cinta y apertura de la fiesta, gran cena, peña y baile, elección de la reina. Domingo 14, gran pialada de terneros por equipos en el predio del ferrocarril. Almuerzo con puestos de comidas en la carpa. Sorteo de los números en circulación. Un evento único. Primer gran fiesta regional de chacinado artesanal en Nicolás Brusone. 13 y 14 de agosto organizan instituciones y comunidad de Nicolás Brusone. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo, este programa especial desde la localidad de Quemuquemú, provincia de La Pampa, de Cooperativa Cosipro. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos recibido también a todo el equipo de la cooperativa. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.